Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Zona Historia. Hoy tenemos un poquito de música de Cádiz, música del mundo, pero vamos a hablar de la música barroca en Cádiz. ¿Quieren saber cómo eran los éxitos de la época? Pues nada, justo después de la cabecera. Pues como les decía, hoy vamos a conocer el mundo del barroco, que ya lo hicimos alguna vez con historiadores del arte, pero esta vez, en vez de ver el arte físico, vamos a ver un poco el etéreo, que también tiene parte física, que es la música en el barroco, pero de Cádiz. Y para ello nos hemos traído aquí pues, a un invitado, que es Jaime Calderón, bienvenido. Que bueno, tú aparte de ser doctor en Historia y Humanidades, también eres violinista y director de la Orquesta Barroca de Cádiz. Efectivamente. Que es lo que te trae aquí, ¿no? También, ¿no? Uh-huh. Todo el paquete en conjunto, eres la persona perfecta para que nos hables de ello. De la Orquesta Barroca hablaremos, pero claro, para que tú nos pongas en situación, Jaime, la música en el barroco, vaya preguntita que te voy a lanzar yo de oposición. ¿La música del barroco también participa de esto que una vez nos explicó Lorenzo Alonso de los efectos especiales, ¿no?, que rodean a un templo, ¿no?, por ejemplo, ¿no? A ver, la música barroca se expande, ¿no?, comprende un periodo de aproximadamente 150 años. Uh-huh. Desde 1600, con la obra de Monteverdi, se considera que empieza el barroco propiamente dicho, formalmente, hasta aproximadamente 1750, con la muerte tanto de Bach como de Händel. Es una fecha acordada, porque realmente tiempo después se sigue haciendo barroco o con esos presupuestos estéticos. Entonces, la cuestión es que el barroco es un estilo artístico que en todas sus manifestaciones, ¿no?, pues busca precisamente el contraste, el sorprender al público en el caso de la música, ¿no?, y a no dejarlo indiferente. Entonces, la base teórica que sustenta todo este aparataje, uh-huh, es lo que fue denominada, ¿no?, la teoría de los afectos, que ya se vino desarrollando desde el siglo XVI en Italia, sobre todo con la Camerata de los Bardi, y que básicamente recogía el legado griego sobre el uso de los diferentes modos, que ya después la época barroca y con la tonalidad, pues ya nos referiremos a las tonalidades, ¿no? Entonces, ¿qué dice básicamente esta teoría, la teoría de los afectos? Pues que cada tonalidad, vamos a hablar de tonalidad, tiene una carga emotiva diferente. Entonces, para expresar un afecto, hoy en día diríamos más bien sentimiento, una pena, por ejemplo, un dolor, exactamente, o algo así, vamos a utilizar una tonalidad concreta, ala, no otra. Claro, esto también se debe porque ya desde los griegos, ten en cuenta que toda la tradición grecolatina en la música la recoge Boecio, y eso llega a Boecio es el que sirve de puente entre el mundo antiguo y el mundo medieval, y ya pues en las catedrales se empieza a desarrollar muchísimo la teoría, la polifonía, ¿no?, a partir de la Baja Edad Media. Entonces vemos eso, cómo en el barroco ya hay una plena conciencia de este uso, de que la música realmente tiene un poder transformador en el oyente, y por eso pues vamos a ver ejemplos, ¿no? Si queremos hablar de la grandeza de Dios o del rey, pues vamos a utilizar un re mayor. Esto no es un capricho, sino precisamente por el reparto, claro, de los diferentes tonos y semitonos según el fenómeno físico armónico. Re mayor va a ser una tonalidad que las quintas centrales están muchísimo, son mucho más perfectas, por lo tanto el sonido pues va a ser muchísimo más abierto, más brillante. Claro, no es la música igual que la de un villancico barroco que la de un tedeum, de algo destinado a la pasión de Cristo, que va a ir por menores seguramente, con una cadencia, una tristeza, ¿no?, una balada, para que lo entendamos así, mal dicho, muy mal dicho. Tendrá una retórica, cada estilo, cada género, pues tendrá una retórica propia, y todo eso pues engloba lo que es el arte musical barroco, que tiene pues eso, una retórica riquísima y complejísima y muy, 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 muy bella.
Sí, la vamos a ver hoy, porque hoy vamos a ver también, vamos a escuchar música, a verla y a escucharla, ¿eh? Eso vendrá luego, pero los principales compositores, para que no nos liemos, porque uno puede decir Mozart y ya nos echan de aquí del programa, de estos 150 años, ¿qué grandes nombres que todos conocemos podemos hablar? Bueno, en el barroco podemos hablar ya de escuelas nacionales, entendiendo lo nacional pre-Revolución Francesa, evidentemente. Entonces, tenemos básicamente dos estilos principales, que es el estilo italiano y el estilo francés. Dentro del estilo italiano, pues tendremos nombres como Castello, Vivaldi, Pórpora, bueno, pues Scarlatti. Vivaldi nos suena muchísimo. Nos suena muchísimo. Dentro del ámbito francés, pues tendremos Lully, que no dejaba de ser también italiano, lo que pasa es que se nacionalizó francés. Pues tenemos Charpentier, Leclerc, hay muchísimos nombres, Couperin. Y ahora ya, a partir de estos dos grandes bloques estilísticos, pues tenemos toda la parte alemana, que sabes que Alemania en esa época pues estaba fragmentada en muchos países, en muchos reinos independientes, ¿no? Y algunos tiraban más al lado francés y otros tiraban más al lado italiano. Y después tenemos el caso de España, que tenía una escuela de polifonía renacentista muy potente, fue de hecho la más importante de su momento, y durante el barroco pues continúa esa tradición y se deja influenciar, sobre todo en el siglo XVII, por el estilo italiano. No olvidemos que la mitad de Italia era posesión de España. Claro. Y a partir del siglo XVIII, con la llegada de la dinastía Borbón, el gusto francés empieza a imperar más. Pero sí, hay una mezcla muy interesante en España. El barroco español, de hecho, sobre todo, bueno, tanto el XVII como el XVIII, es un barroco bastante, bastante interesante y, por desgracia, muy poco explorado. Esperemos que se ponga remedio a esto. Tengo yo aquí que entre los alemanes, que no se nos olvide, está Händel por y supuesto. Bach, ¿no? Claro. Bach, Johann Sebastian Bach. Claro. Bach es tope, Dios, ¿no? Vivaldi, Bach, Dios. Que estamos hablando de los grandes de para mí siempre. Bach es la cima. Sí, sí, de Bach escucharemos algo, porque yo también esta semana he estado en bucle escuchando una pieza. Pero bueno, sigamos con esto, porque claro, la orquesta barroca. A mí me lleva, por ejemplo, el Gran Teatro Falla. Hoy vamos a ver música clásica, y hay que tener cuidado con esto. No es lo mismo la música barroca que la clásica, ni una orquesta barroca que una clásica. Hay diferencias, ¿no? Bueno, lo primero es que desde hace aproximadamente unos 100 años ya realmente, hay todo un movimiento dentro del mundo de la interpretación, que es el movimiento historicista, que básicamente busca interpretar las obras con los criterios estéticos e interpretativos propios de esa época. Para ello, pues, se estudian diferentes tratados, se leen las biografías de los autores, generalmente, ¿no?, por contemporáneos. Entonces, hay todo un estudio histórico-crítico alrededor de la interpretación de la obra. Entonces, vamos a ver que a partir de todo este movimiento, ¿no?, aparecen orquestas que, tanto en la organología, es decir, la construcción de los instrumentos, como en la concepción misma de la orquesta, busca ser fiel a los modelos que se daban en esa época. Claro, porque encontramos instrumentos, el piano. No lo podemos encontrar en orquesta barroca porque no existía el piano, ¿no? No. Ni el violín tal como lo conocemos hoy, ¿no? ¿Era el padre del violín? El violín realmente, desde el siglo XVI, el violín prácticamente no sufre modificaciones. Lo que sí sufre modificaciones es el arco. ¿El arco? El arco sí tiene una evolución fascinante desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. ¿Quién lo diría? ¿Pero en qué cambia? ¿El material o, bueno, o pues, la forma? El arco es barroco. El arco empieza siendo curvado así. Un arco-arco, de verdad. Un arco-arco, exactamente, de tirar flecha. Y sobre todo a partir de 1750 empieza a combarse hacia adentro y eso tiene su explicación. El arco barroco estaba pensado para poder facilitar los ritmos de danza en la ejecución y, sin embargo, sobre todo a partir de 1750, cuando ya surge lo que es la primera escuela vienesa, lo que es el clasicismo vienés, Mozart, Haydn, se busca más poco a poco la continuidad del sonido, un sonido continuo, hasta que llegamos al siglo XIX y ya el Conservatorio de París pues establece todo lo que son los presupuestos estéticos que dará lugar al romanticismo musical. Entonces ahí era muy importante que el sonido fuera continuo, que no hubiera diferencias entre el arco abajo y el arco arriba. Claro. Una serie de cuestiones que hace que la construcción de los arcos se adapte. En el caso de lo que es el violín propiamente dicho, sí hay diferencias que no son tan características o tan visibles, como por ejemplo se alarga lo que es el diapasón porque se van a subir a posiciones más altas, se cambia el reglaje, el montaje del puente respecto al alma cambia para conseguir más potencia, y esto hará que, por ejemplo, instrumentos que
en su época no eran tan considerados, por este cambio se vuelvan más famosos. Es el caso de los Stradivari. O sea, Stradivarius, claro. En pleno barroco, los Amati estaban mejor considerados, o los Guarneri del Gesù estaban muchísimo mejor considerados que los Stradivari. Pero cuando sufrieron estos reglajes en el 19, los Stradivari consiguieron sonar muchísimo más y más brillantes. Y por eso hoy están más valorados. Y así vale lo que valen hoy, ¿no? Pero es que además las cuerdas, que esto yo me impresionaba, vosotros en la orquesta barroca, que luego hablaremos de ellos extensamente, no utilizáis las cuerdas que compramos en las tiendas vulgarmente, ¿no? Son de las que se utilizaban por entonces, que son... Sí, son cuerdas que están hechas de tripa, de animal. De tripa de animal, ¿no? Sí. Que tienen un sonido diferente, un tacto diferente. Sí, se nota muchísimo. Vamos, el tacto... Bueno, para nosotros el tacto es muy diferente porque ten en cuenta que hoy en día estamos tocando con cuerdas de metal. Claro. Entonces, ya el tacto, pero sobre todo la sonoridad, ¿no? Es muchísimo más cálida, es muchísimo más... Cuando tú estás tocando, escuchas mucho más rasposo, porque claro, no deja de ser una tripa lo que estás tocando. Una tripa, claro. Pero claro, la calidad del sonido en este tipo de instrumentos, además con los temperamentos que nosotros utilizamos, pues bueno, es que es lo propio, es lo que hay que hacer. Así suena de verdad la música barroca, claro, con esas cuerdas, ¿no? Digamos que bueno, es lo más cerca, lo más cerca. Eso es, porque hay que tener una cosa clara, que el historicismo nace con vocación científica, pero a fin de cuentas es una moda. O sea, nosotros no podemos saber cómo sonaba la orquesta en tiempos de Bach. Lo podemos suponer a partir de un estudio, pero realmente es una suposición y además, a fin de cuentas, esto es un producto que se vende, que depende de modas, no se toca igual Monteverdi en los años 80 que hoy en día. Claro, claro. Pues porque las modas cambian. Y además yo me fijaba, cuando veamos ahora los vídeos, lo vamos a ver, en alguno que sale un señor con una guitarra un tanto extraña, un poco medieval además, que no se llama guitarra. Es la tiorba. La tiorba, unas cuerdas, o sea, es un instrumento grande. También vemos que no hay un piano, que hay un clave, ¿no? Creo que es el clave en este caso lo que toca, porque el piano va evolucionando. Están los violines, también clarinete, ¿o cómo se llama el instrumento? Nosotros hasta ahora, o sea, hemos empleado oboe. Oboe, el oboe, que lo conocemos de Semana Santa, de las capillas. Exactamente, lo que pasa es que el oboe barroco pues solo tiene una llave, la digitación, o sea, la posición de los dedos más parecida a la flauta de pico que a lo que es el oboe actual, porque no había llaves, eran agujeros directamente. Y de instrumentos de viento, que yo recuerde, solo hemos contado con oboes por ahora. Después me gustaría contar también con el chelumó, ¿no? Que es como el antecesor del clarinete. Después las trompas naturales, que claro, todo es mucho más complicado en el mundo del viento. Todo súper complicado, ¿no? Y claro, todo esto va a llegar a un Cádiz, ya nos vamos acercando aquí a la tacita de plata, a un Cádiz barroco, que es, fíjense, del 1600-1750, casas de contratación vienen en 1717, pero desde antes ya Cádiz estaba... Esto era nivel Mónaco, Monte Carlo, ¿no? Esto era un epicentro económico mundial, claro... ¿Cómo se notó esa música en ese Cádiz del auge de América, del comercio? Tuvo su huella, ¿no? Bueno, ese Cádiz que Fray Jerónimo de la Concepción llamó el Emporio del Orbe. El Emporio del Orbe. Fray Jerónimo era muy generoso. Muy gadita también. Exactamente, era un nacionalista gadita fuerte. Pero lo cierto es que tenía razón. O sea, Cádiz desde mediados del siglo XVII... pues se convierte como en la Nueva York del Imperio Español. Bueno, era realmente uno de los grandes motores económicos de la corona española en esa época y sobre todo a partir de 1717 cuando se traslada la casa de contratación de Sevilla a Cádiz. Entonces, ¿eso qué supone? Que quien tiene dinero pues le gusta gastar en lujo, lo mejor, en cultura, ¿no? Exactamente lo mejor. Y el gaditano de aquella época, la burguesía gaditana de aquella época, supo rodearse pues de la mejor cultura de su momento y no solo eso, no solo fue un receptor pasivo de cultura, sino que fue un generador, un motor de primer orden a nivel europeo de cultura, de música, de ciencia. O sea, Cádiz era en ese sentido un emporio a nivel internacional en todo, bueno, pues en todas las artes y en la ciencia. Y además el barroco deja tres teatros dedicados a ello, bueno, a otras actividades también de la época, pero música barroca se tocó en tres teatros en Cádiz. Además, de tres nacionalidades, podríamos llamar así, ¿no? Sí, en realidad los tres estilos fundamentales del barroco están representados estaban, en Cádiz. ¿No? Claro. Teníamos el teatro italiano, el teatro de la Camorra, en la zona de la Plaza de las Flores estaba. En Arbolí. En Arbolí, exactamente.
De hecho, puede verse en la maqueta del Museo de las Cortes, se pueden ver los tres teatros donde estaban exactamente. Después tenemos en lo que era el Teatro Español, que estaba en lo que hoy en día es el Palillero. Sí, sí. Y después el Teatro Francés, que estaba en el Mentidero. En el Mentidero. Y es verdad lo que tú nos dices, las dos escuelas, italiana-francesa y luego, bueno, el que la toca española, de la ciudad. Exactamente. ¿No? Y estas óperas o, bueno, interpretaciones orquestales, se cantaban en francés en el Teatro Francés, supongo, todas estas óperas, en italiano, y tú podías elegir qué es lo que... Cádiz era una ciudad políglota y cosmopolita. O sea, aquí, aparte, hay que pensar que desde el siglo XIII está ya documentada la presencia de la comunidad genovesa en la ciudad. Por lo cual... En italiano se iba a cantar. La lengua italiana no era en absoluto desconocida en nuestra ciudad, y la lengua francesa tres cuartos de lo mismo. Pues sí. Además, muchos gaditanos hablarían más en francés o en italiano que en castellano. Nos venimos más a Cádiz porque vamos a ir cruzando la historia con el presente, porque si tú estás aquí, sobre todo, porque la Orquesta Barroca de Cádiz, que ya tenemos en Cádiz, somos muy pocos en Cádiz, pero tenemos muchas cosas, como nuestra historia, que es muy grande. Claro, fundáis la Orquesta Barroca hace un año y un mes aproximadamente, el 19 de diciembre de 2019. Sí. Y ¿cómo se origina todo esto? ¿De dónde salís? ¿De dónde salís vosotros? Pues básicamente somos músicos de Cádiz, músicos gaditanos. Empezamos aquí nuestra formación, desgraciadamente, porque nuestra ciudad no tiene todas las instancias educativas que complementan la carrera musical, pues nos tuvimos que ir fuera, pero siempre hemos tenido un vínculo muy fuerte con nuestra ciudad. Entonces, de tanto tocar juntos, pues en principio surgió un proyecto camerístico de música barroca, que era el Ensemble Cotinusa, y como vimos que funcionaba bastante bien, pues decidimos tirarnos a la piscina de hacer una orquesta. Y bueno, pues desde entonces, la verdad es que, pese a que ha sido un año bastante complicado, el proyecto ha echado a andar. Vamos a ir viendo imágenes que tenemos preparadas para ver ya la Orquesta Barroca de Cádiz. Mientras nosotros seguimos hablando en las imágenes, en este caso lo que vamos a escuchar es la cantata de Juan Sebastián Bach, que es preciosa, que en este caso va a ser cantada, bueno, por una de las personas importantes también relacionadas con vosotros, ¿no? Jorge Enrique García, que es un cantante magnífico, un músico espectacular, es una persona con una formación absolutamente brillante, y la verdad es que es una suerte que en nuestra ciudad podamos tener a un músico de su talla, y sobre todo a su escuela, que es Bravísimo Music Lab, que él, bueno, pues está haciendo una labor pedagógica increíble en nuestra ciudad. Bueno, este tema es alucinante, llevo toda la semana escuchándolo en bucle. Sí, qué bueno va. Y vamos a escuchar unos breves segundos para ver cómo suena la Orquesta Barroca de Cádiz. Jaime, aquí estamos viendo la disposición de la orquesta mientras escuchamos de fondo cómo estáis los violinistas, está el viento a la izquierda y al fondo vemos el clave, todos ahí reunidos. Esto es el Exeomo, ¿no? Esto es la iglesia de San Pablo. Ajá. Pero vosotros ahí nos estrenasteis, ¿no? No, nosotros nuestro primer concierto fue en la iglesia de la Piedad, Las Descalzas, de Montañé. Uh-huh. Pero sí es cierto que en realidad, como nuestra sede es la Iglesia de la Conversión de San Pablo, gracias a la facilidad que nos da su rector, que es Manuel de la Puente, y bueno, la Archicofradía del Exeomo, que bueno, nos ha apoyado en todo este proyecto en todo momento. Y de hecho, este verano hicimos un ciclo, creo que fueron 12 conciertos, y salvo dos, uno que fue en el Carmen y otro en Santo Domingo, todos han sido en San Pablo.
En San Pablo. Bueno, el día del estreno es el 19 de diciembre. Lo habíais anunciado un poquito así, pero sin embargo fue un boom, ¿no? Os quedasteis un poco patidifusos, sí, 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 ¿no? Sí, de hecho nosotros anunciamos el primer concierto como concierto de música barroca. Tan siquiera el nombre de la agrupación. Y fue en el mismo concierto donde anunciamos ya el nombre. Y la verdad es que nos quedamos muy sorprendidos porque, claro, cuando vimos la cola, evidentemente empezaba en la puerta de las descalzas, ¿no?, de Montañé, y llegaba, bueno, pues hasta el Zara de Columela. Vaya. De hecho, mucha gente se tuvo que quedar fuera porque el aforo se completó absolutamente cuando se podía llenar una iglesia entera. Cuando se podía, 2019, claro, estamos hablando de diciembre. No teníamos COVID, claro. Estamos hablando de diciembre. Claro. Y claro, en todo esto, en la fundación de esta orquesta, bien, estáis los músicos, vemos que estáis tocando Bach, que claro, es un compositor universal, pero aquí va a entrar, aparte de Jorge Enrique, otra persona es el que os va a empujar un poco en la idea de todo esto, que es Marcelino Díez, ¿no? Bueno, él es nuestra inspiración y es el referente en el estudio de la música barroca, pero sobre todo de la música de Cádiz. Él es una persona que, vamos, un intelectual como la copa de un pino, que esta ciudad debería de reconocer. Sí, sí. Y su obra, bueno, es que el tratado, porque realmente lo deberíamos de considerar, bueno, un monográfico magnífico sobre la música de la Catedral de Cádiz, primero, y después de la música de la ciudad en general en el siglo XVIII, son dos libros. Bueno, es que es una investigación musicológica de primer orden. Claro, él se mete en el archivo de la catedral y empieza a rescatar partituras, claro. Pero claro, con un nivel, digamos, nacional o incluso mundial, porque partituras desaparecidas en Sevilla aparecen en Cádiz, claro. Maestros de capilla de la Catedral de Cádiz que componen barroco, luego lo vamos a escuchar, sí. Y luego tenemos la suerte de que su idea, su trabajo es recuperado por vosotros, digamos, le dais la vida a esa partitura, ¿no? Sí, de hecho, Jorge Enrique García fue discípulo suyo en Añil y él y Sandra Massa, con la fundación del conjunto vocal Virelai, empezaron, bueno, a sacar toda esta música magnífica del archivo de la catedral y, de hecho, como resultado tenemos cuatro discos del grupo Virelai que, bueno, son una maravilla. Y entonces, claro, esta orquesta surge como continuación de este espíritu de recuperar el glorioso pasado que tenía Cádiz, ya no solo a nivel comercial, político, sino cultural y sobre todo musical. Sí, sí, eso. En la segunda parte del programa van a escuchar cómo suena Cádiz en el barroco. Sí. Pero claro, ahora vamos a ver otras imágenes de otro estreno. Vosotros estrenasteis en diciembre del 19. En las siguientes imágenes vamos a ver el estreno de otra parte, de vosotros, que es el coro barroco, sois vasos comunicantes, evidentemente. Coro barroco, los suyos que toque con la orquesta barroca. Sí. Y claro, esto ocurrió este año, ¿no? Hará sí, unos bueno, días. Su debut, por decirlo así, fue el 4 de enero, que hicimos un concierto en la iglesia de San Lorenzo. Y allí, exactamente, aquí hicimos el concierto de los responsorios de Epifanía de Juan Domingo Vidal, maestro de capilla de la Catedral de Cádiz, y para la ocasión pues ya pues estrenó esta formación vocal que viene a complementar de forma más específica la labor de recuperación que hace la orquesta. Claro, tú me explicabas antes del programa que para pequeños conciertos tenéis vuestro coro barroco, pero cuando hagáis, el concierto en catedral, donde se sí. necesitan unas grandes voces, ya contáis con Virelai también, sí. Que sois todos amigos y hermanos, ¿no? En realidad somos grupos que estamos todos juntos en esto, que es lo interesante, ¿no? Entonces, para proyectos de este tipo, que son no llegan a ser camerísticos, pero no necesita una masa coral tan grande, pues sí, se cuentan con estos cantantes que forman parte del aula de Jorge Enrique García, son todos alumnos suyos, y ya para proyectos de mayor envergadura, que se necesite mayor masa coral, tipo un Mesías, algo así, pues ya sí se cuenta claro. con Virelai, que es un conjunto vocal de una trayectoria magnífica, vaya. Vamos a escuchar un poquito, estamos escuchando el Te Deum de Mozart, ¿no? Creo sí. que es. Vamos a escuchar un poquito.
da pena colarme, Mozart me mataría, lo siento, discúlpenos, ojalá pudiéramos poner la pieza entera. Pero bueno, hay muchos mecanismos para escucharla en casa, ¿no? Hay, sí. Por internet ya pueden ustedes visualizar que, por cierto, la Orquesta Barroca de Cádiz tiene canal de YouTube. Ustedes lo ponen, Orquesta Barroca de Cádiz, y pueden ahí, vamos, ver conciertos y conciertos. Sí. Antes de irnos a publicidad, ocurrió que tú me decías, nos estrenamos antes de la pandemia, pero claro, llega el momento cumbre que todos estuvimos en casa y estabais locos por tocar. Claro. Y alguien tuvo una idea, ¿no? Sí, bueno, surgió la idea de hacer una grabación, cada uno desde su casa, evidentemente no nos saltamos el confinamiento, y por un programa pues conseguimos ensamblar todos nuestros vídeos para que sonaran a la vez. Y la verdad es que, bueno, fue un vídeo que tuvo bastante buena acogida. Y bueno, fue nuestra actividad musical mientras estábamos organizando propiamente la orquesta. La ceremonia de los turcos, ahí estabais todos. Bueno, yo cuando lo vi la primera vez, que dije, pero ¿cómo se organizan? ¿Cómo cuadran el ritmo exacto? Bueno, son profesionales, tienen una partitura y con buen hacer y con un programa magnífico que ahora se hace todo por internet magnífico. Y con la claqueta puesta. Pero este vídeo tuvo mucha repercusión además, ¿no? Sí, este vídeo atravesó frontera. Llegó a Chile, de hecho. No, lo emitieron como una especie de concierto internacional que hizo el Ministerio de Cultura de Chile. ¿Y os incluyó ahí? Nos incluyó, sí, y estuvimos allí en ese ciclo de conciertos que organizaron a través de YouTube. Pues si te parece, nos vamos a ir a publicidad escuchando la marcha de turcos, pero no se olviden que volvemos con los autores de aquí de Cádiz. Vamos a escuchar. Dejamos ante la marcha de los turcos y volvemos, nos vamos para Cádiz, Jaime, porque, claro, vamos ya con los maestros de capilla de la Catedral de Cádiz. No es que aquí ya hayamos tenido unos autores que nacieran de cuna, muchos van a venir de fuera, pero la catedral va a ser, digamos, el epicentro o la razón de que Cádiz emita música barroca. Y ser maestro de capilla en esta época en la catedral, ¿de qué hablamos? ¿De qué se encargaba este señor? Bueno, pues el maestro de capilla básicamente era el que gestionaba toda la producción musical y toda la interpretación musical en los diferentes cultos que tuviera la catedral, claro. No estamos hablando solo de misa, sino también de los oficios de Semana Santa, de la liturgia de las horas, que también en uh-huh. las solemnidades pues tenía una mayor presencia musical. En fin, era un cargo dentro de la catedral de vital importancia, puesto que es que se encargaba de uno de los aspectos más importantes del culto católico dentro de la catedral. Hablamos de la catedral antigua, como decimos en Cádiz, la catedral claro, vieja, la catedral vieja, Santa Cruz. Santa Cruz. Por cierto, ¿habéis tocado en Santa Cruz? No. No, asignatura pendiente, ¿eh? Tenemos que... habría que tocar estas piezas allí. Bueno, pues son las piezas para ese lugar, con la orquesta barroca tiene que ser alucinante. Evidentemente, luego veremos cómo, si llegará la catedral nueva, que no se acabará en época barroca, ni mucho menos, tiene tres estilos o cuatro arquitectónicos, pero esto está pensado, lo que vamos a escuchar ahora cuando hablemos de para la catedral de Santa Cruz y estos señores. Bueno, sabemos que estaba la calle del Chantre, ¿no?, del encargado del coro, en este caso. O sea, que la música era muy importante a la hora de los grandes eventos, ¿no?, eclesiales. Y tenemos el primero, que es Francisco Losada. Este señor lo tenemos, que no es de Cádiz, lo tenemos por Almería, luego por Bornos, pero creo que venir a Cádiz en esa época era un aliciente, ¿no? Claro, bueno, pensemos que en esta época, claro, ser maestro de capilla en la Catedral de Cádiz pues era uno de los puestos más codiciados
por parte, ¿no?, de los músicos y sobre todo los maestros de capilla, evidentemente, que tenían que ser sacerdotes en esta época, pues era la forma de entrar a trabajar en una de las diócesis más ricas del momento, y que además, precisamente por el ambiente cultural que tenía la ciudad, pues prestaba mucha atención a la música. Pensemos que cuando, por ejemplo, aquí en Cádiz, pues había tensiones muy fuertes por el estilo operístico que había ya en la música de la catedral, que esto nos llevará a la famosa crisis de los violines. Sin embargo, en otras catedrales como Sevilla o Toledo, pues seguían inscritos todavía dentro del estilo tardo renacentista, y la música tenía un punto muy polifónico que en Cádiz, aunque se conservaba, porque en ese sentido sí supieron combinar muy bien la tradición con las novedades, pero las novedades venían pisando fuerte en, claro, esta ciudad. O sea, tú estabas aquí, este señor va a cobrar el doble, lo tengo yo puesto aquí, va a cobrar el doble que en Almería, con lo cual ya es un aliciente, y además está en una plataforma musical, claro, están todos los movimientos. Los músicos que van a tocar en la catedral son los músicos que van a tocar en luego el en el teatro. Efectivamente. Con lo cual estás en el, digamos, en el ajo, ¿no? En la meca de la música de ese momento de la zona. Exactamente. Más moderna, entendámoslo así. Y Francisco Losada, lo que vamos a escuchar ahora es un villancico. Todavía no era, lo que vamos a mostrar no era la Orquesta Barroca, sí el coro Virlai, pero tú estás por ahí cantando, sí, creo, ¿no? Sí, sí. Así que vamos a ver las siguientes imágenes de, bueno, este villancico de Francisco Losada, hecho para la Catedral de Cádiz, que se llama A mi enamoradito, que supongo que irá por el Niño Jesús, ¿no? Palabra. Claro, yo al principio digo, ¿será profana o no? Sí, no, sí. Es al niño. Precisamente eso, en este tipo de piezas, los villancicos, claro, creó mucha polémica en los eclesiásticos, porque claro, se aprovechaba el contexto religioso para meter unas letras que muchas veces daba pie a confusión o a un tipo de expresiones que podían generar algún tipo de suspicacia. Sí, que tú la podías cantar en otro contexto y quizás entraba. Claro. Bueno, pues aquí vemos la formación Virelai. Y claro, aquí está ahí abajo serían músicos de, todavía no es la de Cádiz, no. ¿Son músicos que vienen de otros lugares o...? Sí, bueno, en este caso, en este momento, Virelai tenía también su sección instrumental, ¿no? Y aquí pues podemos ver, podemos ver a Aníbal, que es el profesor de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco en Sevilla, Sandra Massa, que es la organista de la Catedral de Cádiz, y no veo muy bien lo que hay, pero vamos, sí, recuerdo que sí, es que piensa que tampoco somos tantos músicos, claro, en Andalucía, claro. O sea, que al final de aquí a Sevilla, de nos Sevilla conocemos aquí, de todos, claro. Claro, pues vamos a escuchar un poquito de este villancico, que se nos ha pasado ya la fecha, pero siempre está muy bien escuchar. Sí. Bueno, Jaime, vemos el villancico, el sonido de la pandereta también nos llevaba a ello, sí, ¿no? Claro. Y un cambio de ritmo incluso, hemos visto de una intensidad a una vez, y que el castellano se entiende perfectamente, ¿no? Una de las características del barroco español es precisamente la complejidad de los ritmos que hay dentro de las voces intermedias, y que hacía del lenguaje barroco español un lenguaje muy característico. Precisamente esos contrapuntos, ¿no? Esos ritmos que se combinan de esta forma y que hacían muy, muy particular, ¿no?, a la música española. A mí es que este villancico en concreto es que me encanta. Por cierto, los villancicos de Cádiz en barroco y anteriores muy famosos, incluso los villancicos de negro, o sea, sí, el villancico como composición musical y Cádiz están muy relacionados. Sí, bueno, es que hoy en día pensamos que el villancico solo es para Navidad, claro, pero no, no. En siglo XVI, pues el villancico era básicamente la música
más, o sea, de corte más popular, pero que era asumida, ¿no?, por un uh-huh. ambiente como más académico, ¿no? Y sí, precisamente en Cádiz, que hay una presencia negra documentada desde el siglo XV como poco, pues sí, había muchísima música que tenía estas influencias africanas y bueno, de hecho nosotros el año pasado, en Navidad, hicimos un concierto de las ensaladas de Mateo Flecha y cantamos uh-huh. la negrina, que bueno, trae ritmos africanos, y de hecho hay una parte que está escrita en algún lenguaje que quieres recordar cómo sonaban los africanos de aquella época. Interesantísimo. Bueno, también Francisco Losada, antes de irnos de él, que es el creador de los seises, ya como institución formal de la Catedral de Cádiz. Conocemos a los de Sevilla, porque tradicionalmente han continuado y es en Semana Santa, ¿no? En Corpus. En Corpus y en la Inmaculada. En Corpus y la Inmaculada, exacto, sí. Cuando se dan a conocer. Pero Cádiz también los tuvo y creo que ha habido algunos intentos, pero Francisco Losada, este maestro de capilla, el que incorpora a estos niños cantores. Exactamente. No solo danzantes, cantores. Los seises no solo bailaban, sino que en realidad todo el año formaban parte de la plantilla del coro de la catedral. Y bueno, cuando llegaban estas solemnidades así más señaladas, pues sí que se elegían, ¿no? A los mejores, claro, ¿no? Los que mejor se moviera. Claro, claro, los que menos se movían. Imagínense, chiquillos ahí, claro, aguantando la uniformidad, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente y uno de los que más sonaba, y no sé si de los más importantes, ya me dirás tú, que es Juan Domingo Vidal. Sí. Sí, ¿no? Juan Domingo Vidal, a mí, es uno de los maestros de capilla que más me gustan de la Catedral de Cádiz. Sí. En el contexto nacional, ¿sería de los más importantes del barroco español? ¿Estaría ahora en el top ten? Ahora, a ver, el barroco español en general, tenemos una deuda muy grande con nuestro patrimonio musical este país, porque ciertamente, aunque hay autores de una talla enorme que le hablan de tú a compositores de su misma época, uh-huh. que son muy conocidos, pero en el caso de Juan Domingo Vidal, ahora se está explorando un poco más, no solo desde la Catedral de Cádiz, sino desde la Generalitat de Cataluña, porque él era catalán. Entonces, como Joan Domènech Vidal, sí que se han interpretado más sus obras, pero desde luego donde más obras se han tocado precisamente es aquí en Cádiz, por su producción en la Catedral. Pensemos que él había sido maestro de capilla de la Colegiata del Salvador de Sevilla. Del Salvador de Sevilla, sí, sí. Y cuando viene a Cádiz en 1792, si no me falla la memoria. Exactamente, en 1792. En 1792, pues claro, se da cuenta que aquí el rollo es otro, totalmente diferente. O sea, aquí la música está muchísimo más avanzada, la estética es clásica ya, galante, o sea, último galante, primer clasicismo, o sea, Cádiz estaba muchísimo más conectada. Más en la moda, ¿no? En la moda. Estaba más con Viena, por ejemplo, que con Sevilla. Entonces él tiene que hacer el esfuerzo de renovar su estilo y de adaptarlo, pues, a las exigencias del público gaditano, y fruto de este, vamos, de su obra, ¿no? Pero sobre todo estos responsorios de Epifanía que hemos tocado en enero y que es una música verdaderamente bellísima. Bueno, recordemos que todo esto es recuperado por Marcelino Díez, que sí. No se conocía mucho, de hecho, muchas de las partituras, bueno, Juan Domingo Vidal, 49 años de escribir música, están todavía en el archivo catedralicio. Pero claro, necesitaba que alguien la sacara. Y que, por cierto, este hombre tenía la obligación de componer regularmente obra para los cultos. O sea, no valía que tú compusieras un año, no, el año que viene, más. Como carnavales, ¿no? Un nuevo repertorio, 49 años, 199 obras, que no es moco de pavo, ¿eh? Y todo está en el archivo de aquí. De hecho, hay dos misas también en la colegiata, lo estoy leyendo, ¿eh? No me lo sé, de Olivares de Sevilla, una de las cuales está también en Cádiz, y todas son obras en latín. O sea, el nivel, que por cierto es de Reus, Juan Domingo Vidal, y allí es muy interpretado, pero claro, toda su obra está compuesta aquí, como tú decías, de... Claro, si eres músico, encima te pagan bien, tienes tu plaza fija, porque sustituyó al anterior maestro capilla, era el interino. Aquí estaba Juan Domingo, claro, bueno, en su salsa, ¿no? Claro, le encontró aquí un laboratorio musical de primer orden, ¿no? De hecho, es uno de los autores buscando piezas, que por cierto podemos ir viendo ya, compañeros, algo de Juan Domingo Vidal, que es Odie in Jordán. Si buscas en YouTube, que digamos es la red donde se pueden buscar música, pues, de los más conocidos. Sí. Hay muchas interpretaciones de este autor. Sí, ya te digo, precisamente por su origen catalán,
La Generalitat en este sentido sí que explota bastante bien su patrimonio y sí que ha apostado bastante por, en este caso, por rescatar a este, pero bueno, también a otros compositores barrocos de la Corona de Aragón y de la zona de los condados catalanes, y la verdad es que sí que es un compositor que es más conocido en comparación con otros maestros. Y de seguramente capilla. Más conocido en Reus que en Cádiz, ¿no? Seguramente. Seguramente, bueno, no lo sabemos, habrá que llamar a Reus para preguntar. Nosotros lo tratamos bastante a Juan Domingo Vidal. Sí, Juan Domingo Vidal, bueno, que además estamos escuchando, no son villancicos, pero sí son epifanía, ¿no? Va relacionado con la Navidad. Sí. Esto es O Die in Jordane, ¿eh? Sí, esto en concreto son los responsorios de... A ver, en la liturgia de las horas hay una uh-huh. serie de salmos, ¿no? Y bueno, hay toda una estructura, entonces se podía hacer o bien rezado, o bien cantado, semitonado con canto gregoriano, pero claro, cuando llegamos al nivel de una catedral como la de Cádiz, pues la letra de estos salmos y de estos textos sagrados pues se adaptaba para coro, solistas y orquesta, ¿no? Y en este caso pues estamos hablando de todos los textos propios de la solemnidad de la Epifanía del Señor, del 6 de enero, los Reyes Magos. Claro, del 6 de enero, los Reyes Magos, que además yo iba a poner otra pieza de él, que eran los Reyes de Tarsis, claro. Un nombre espectacular para mí como historiador. Ya, claro, claro. Claro, es que ya lo contamos en el especial de Reyes Magos de Onda Cádiz, que los reyes pasaron por Cádiz. Efectivamente. Entonces, por Tarsis, ¿no? Los reinos de Tarteso. Pero vamos a escuchar un poquito de este tema de Juan Domingo Vidal. Todavía queda mucho más la composición, dura 10 minutos, pero no podemos perder el tiempo porque queremos saber bastante más, ¿no? Claro, estoy viendo que según donde toquéis o cuando, la orquesta va variando de componentes, de número y de todo, ¿no? Claro. ¿Es por vuestra disposición o por lo que vais a tocar? Nosotros cuando asumimos algún el repertorio que sea, ¿no? Primero vemos la plantilla que tiene, entonces a partir de ahí pues programamos todo lo que es la plantilla, los músicos que van a formar parte. No es lo mismo, por ejemplo, uno de los conciertos que hicimos en el Museo de Cádiz, que por ejemplo no llevaba violas. Claro, pues no vaya a llamar a la chavala de la viola, no, claro. No, la de la viola, efectivamente, Carmen Verdugo. Pero en general nuestra orquesta suele tener alrededor de unos 15, de unos 12 a 15 músicos, y cuando las producciones son más grandes, por ejemplo en un Mesías, pues sí, ya estaríamos hablando de unos 25 músicos. Claro, el Mesías, todo el que sepa tocar hay que meter ahí, ¿no? Eso demanda. Bueno, vamos a pasar al tercero de los maestros de capilla, que es Nicolás Zavala. También de la Universidad de Cádiz, sí. de la Catedral de Cádiz, que en 1656 es nombrado, 1656 no, este señor llega en 1796, ya, la nueva catedral está todavía en obras, con lo cual nunca se llegaría, yo creo, que a tocar estas músicas barrocas allí en pues, época, en época. Sería complicado. Este hombre nació en Sevilla y, bueno, yo tengo aquí el dato interesantísimo para que ustedes vean el nivel. Fue miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia, en Italia. De primera, usted diría, bueno, ¿y qué? Pero claro, es que de esa Academia Filarmónica pertenecieron músicos como Corelli, Farinelli, Rossini, Verdi, Wagner, Franz Liszt, Brahms, o sea, los grandes, ¿no? La crema. La creme de la música clásica, por extensión a toda la música barroca, etcétera,
pasa por esta academia, ¿no? Sí, esto da cuenta de que aquí en Cádiz, pues no había, o sea, no llegaba maestro de capilla de la Catedral de Cádiz un cualquiera. Cualquiera, un enchufado, sino, ¿no? Nada, no, nada. Aquí, aparte, la oposición a maestro de capilla era durísima, pero durísima. O sea, eran, o sea, varios competidores, sí, sí, un jurado, supongo, ¿no? Un jurado, y porque además todos los canónigos en esa época tenían unos conocimientos musicales muy, ¿no?, altos, y entonces, claro, tenían que hacer ejercicio tanto de práctica como de teoría, de composición, o sea, verdaderamente era una posición muy, 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 muy complicada de aprobar, y el que llegaba era el mejor. Y aquí, en el caso de Zabala, nos da cuenta de que realmente Cádiz estaba conectada en la red internacional musical, que tenía uno de sus epicentros, de sus clubes así más prestigiosos, la Academia de Bolonia. O sea, sí, que... sí, vamos, yo he leído los nombres y me he quedado un poco asombrado. Sí, sí. Bueno, pues se conservan 246 obras, nada más y nada menos, sí, prolífico, en el Archivo Catedralicio. Y sobre todo, con esto del 2012, se sacó a la luz el Te Deum de dar gracias al 1812, ¿no? De, sí, bueno, el año de la Constitución. Ya veis que, ya ven que estamos fuera de la época del barroco, sí, pero se le considera, ¿no? Ya, está ahí en el borde. Ya hablaríamos, ¿no?, transición. Realmente, hombre. Barroco tardío, ¿no? Claro, su obra, aunque ya es del siglo XIX, todavía tiene restos, ¿no?, de esta manera de componer, de esta estética, pero bueno, ya sí es cierto que sobre todo en las arias ya hay un lenguaje muchísimo más moderno. Vamos a ir escuchando el Te Deum del que hablábamos, que es interpretado por vosotros. Se llama Te Deum en re mayor, número 12, y bueno, aquí vemos con una formación grande, ¿no? Este, sí. Esto es Virelai, ¿no? Este es Virelai, efectivamente, y este fue el Te Deum que se tocó en la Iglesia del Carmen cuando se produjo la promulgación de la Constitución de 1812. Bueno, pues, hay dos versiones de este Te Deum. Esta es la que se tocó en esa época, la que se tocó en el Bicentenario, fue la que se escribió para cuando vino Fernando VII a la ciudad. Bueno, pero como aquí a Fernando VII no es bienvenido en este programa, así que vamos a escuchar un poquito de este Te Deum de 1812. Aplaudimos desde aquí. Imaginen si suena, depende del televisor que tenga, ¿no?, la calidad del sonido, que está grabado, bueno, con cámara. En directo esto suena 15.000 veces mejor, ¿no? Sí, sí, además en la Catedral de Cádiz, que... La intensidad, ¿no? Es un sitio complicado para tocar, pero... Claro, pero los ecos, ¿no? Los ecos, eso es como el tambo de una lavadora. Tú tocas aquí y te vuelve, a los segundos te vuelve tu sonido. Vuelve a sonar ese sonido, claro. Claro, da vueltas por la girola. El sonido da vueltas por la catedral, y pero bueno, sinceramente es un sitio que cuando tocas, cuando cantas, es que es muy espectacular. Claro, claro, es espectacular a tope. Así que, bueno, desde aquí recomendamos evidentemente que... luego le vamos a preguntar por la agenda... pero que sea en un auditorio grande, ¿eh?, porque para que quepan todos, sí, o tocáis varias veces, porque recomendamos escucharlo en directo, que así yo es como conocí a Jaime, en una azotea tocando el violín. Eso es otra historia. Pero bueno, vamos con el último, Pedro Rabassa, con dos S. No es maestro de capilla de Cádiz, pertenece a otra catedral, ¿no? A Sevilla, pero, ¿no? Sí, pero es cierto que influyó muchísimo en todos los músicos del ámbito de Cádiz, claro. Pero claro, de este señor sabemos además sus partituras porque se copiaron, ¿no? Las de Sevilla desaparecen
Y están aquí. Y están aquí en Cádiz, con lo cual también la sacas Marcelino Díez, ¿no? Todo este trabajazo, con lo cual, para los que somos historiadores como él y yo, esto es un trabajo arqueológico, de archivo, de sacar, y para los amantes de la música, un premio. Ya digo, el trabajo de Marcelino es que no habrá homenaje suficiente que reconozca la labor de este pedazo de investigador y de historiador, porque la verdad es que a través de la música es una forma muy sugerente y muy elocuente de descubrir todo el entramado social, cultural e incluso económico que se manejaba en esta ciudad. Pues sí, y además hay que averiguar, bueno, Pedro Rabassa, que también vive en una época, nos tiene que explicar lo de la crisis de los violines. Y no que estuvieran más caros ni más baratos. No. Es que, aunque hoy pensemos que el violín, bueno, que es muy, bueno, el violín se utiliza ya para todo hoy, ¿no? Todo tipo de música, pero que es un instrumento culto, que encaja muy bien dentro de lo que son las prácticas religiosas, sin ningún problema, pero no fue siempre así. Claro, a ver, en esta época, a ver, ahí está la esfera de lo profano y de lo religioso, ¿no? Claro. Y como habíamos comentado antes, en realidad en el Cádiz de esta época eran vasos comunicantes, o sea, es que los músicos que estaban en un lado estaban en el otro, los sacerdotes que servían en la iglesia, en la catedral, iban al teatro, aunque no estuviera muy bien visto, pero escuchaban la música que había y sabían lo que había, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa en la catedral de Cádiz en pleno siglo XVIII? Pues que ya la música religiosa ya toma unos tintes operísticos tan grandes que esto produce serias reservas entre los canónigos de la catedral, que dicen esto... Se parece mucho a lo del teatro, ¿no? Esto se está saliendo ya de madre. Esto no puede Entonces, ser. Entonces sí tomaron una decisión bastante dramática, prohibieron los violines en la catedral y bueno, después afortunadamente volvieron, ¿no? Pero... O sea, música barroca sin violines. Sí, bueno, se hacía, claro. Claro, claro, bueno, más de los pobres violinistas, en tu caso te hubieras quedado en casa o cantando, ¿no? Bueno, vamos a... teníamos tres teatros en esa época, no como hoy. Tres teatros, es verdad. Había para vamos a escuchar a Kepi Jesús Calicen, que bueno, en este caso es de la orquesta coro y capilla instrumental de Juan Navarro Hispalensí, y si quieres vamos comentando otros asuntos que se nos echa el tiempo encima. Compañero, lo vais poniendo de fondo y bueno, Jaime... Antes de irnos, porque nos queda un minutito y pico, vosotros, aparte de la asociación de la Orquesta Barroca de Cádiz, tenéis la asociación de amigos... Efectivamente, esta asociación... Amigos de la Orquesta Barroca, que no lo dije. Exactamente, Amigos de la Orquesta Barroca de Cádiz, esta asociación se funda pues con la idea de prestar apoyo, de soporte, de servir de plataforma de mecenazgo para los proyectos de la Orquesta Barroca de Cádiz. Está dirigido por gente muy competente y gente verdaderamente melómana y amante de la música. Y bueno, básicamente es como la otra pata de este proyecto. Hablando en plata, para ser mecenas. Exactamente. ¿No? Que ya tendrán sus premios aquellos mecenas, tocáis en su casa o lo que sea. Pero claro, ser mecenas porque todo tiene un coste económico, evidentemente. Está muy bien ser voluntario en muchas cosas, pero esto es una profesionalidad y algo digno de sostener. ¿Cómo uno se puede apuntar a esta asociación de amigos? Bueno, pues esta asociación ya tiene página de Facebook. Uh-huh. Podéis escribir directamente un mensaje privado y allí además te ponen el correo electrónico y pues la presidenta, que es Jane Case, que también es de Virelai, bueno, y miembro también de la Orquesta Barroca de Cádiz, esto está todo comunicado, pues ella os facilitará el papel, ¿no? Para apuntarse. Participar con lo que sea, ¿eh? Exactamente. Que viene muy bien, hay que comprar esas cuerdas, hay que comprar muchas cosas, el transporte y los instrumentos que no son nada baratos. Otra cosita más, y de las últimas preguntas, ¿grabación de disco para cuándo? Porque eso todo músico lo tiene en mente. Pues nosotros tenemos en mente, cuando ya pase todo lo que es la Cuaresma y la Semana Santa, meternos en la grabación de los responsorios de Epifanía de Juan Domingo Vidal, que es el concierto que hicimos el pasado 4 de enero, y la verdad es que nosotros nos queremos centrar particularmente en la música de Cádiz, porque es cierto que durante todo el año hemos estado tocando música de toda Europa, pero estamos muy interesados en, bueno, en sacar... Todo eso está grabado, los suyos que grabéis, ¿no? Claro, exactamente, ser originales. Cosas que no se han grabado todavía. Bueno, también pueden verlos en el Festival de Música Española, que ya se celebró, participasteis, seguramente os inviten. Sí. Y próxima fecha, ¿dónde más o menos? Pues teniendo en cuenta cómo está la situación, pero bueno, tenemos ahora mismo cuatro proyectos encima de la mesa. Tenemos en primer lugar interpretar las siete palabras de Haydn en formación cuarteto,
Esa, sí, es una verdadera maravilla. Eso es espectacular. Maravilla. Después tenemos también en mente hacer la Pasión según San Marcos, si no recuerdo mal, de Kaisel, que además fue revisada por Bach. Queremos retomar un proyecto que íbamos a hacer en la cuaresma del año pasado, pero no pudo ser, evidentemente, por el confinamiento, que es la versión que hace Bach del Stabat Mater de Pergolesi. Es decir, coge el Stabat Mater de Pergolesi y le pone la letra del Salmo Miserere, pero en alemán. ¡Hala, hala! Sí. Ahí es nada, ahí es nada. Ahí es nada. Y el último proyecto, el que estamos ahí más gente implicado, es hacer el Mesías, el Domingo de Resurrección, que es cuando verdaderamente debería tocarse. Hacerlo en la plaza de la catedral, ¿eh? con esto de las medidas, porque yo creo que eso es digno también de escuchar. Muchas gracias, Jaime, por explicarnos todo esto. Ya saben, en el Facebook mismo entran ustedes, Orquesta Barroca de Cádiz, y ahí toda la información y todos los vídeos, en YouTube también, ¿no? Instagram, en todos lados, son muy jóvenes y se mueven muchísimo. Muchas gracias, Jaime. Y a ustedes, nada, disfruten de la música barroca, de la música del carnaval, de toda la música, y nos vemos aquí dentro de 7 días.